gastronomía de parece muy rica, ¿sabes? Con esos pedazos o algo. Es mi receta, si quieren. Tiene que tener estilo el filete. A mí se me hace más fácil de este lado, del lado de la corte, hasta que se vaya pegada. ¡Este tío, hija! No, ninguna. El problema es que a veces no se enreda. ¡Ah, es pequeñita! ¡Suela! ¿Qué, Ivana? No, quiero comer picado. No, 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 no. ¡Suela, tu madre! Bien, está la chiquita. A huevo. Let's take a picture. Barracuda. What else do you catch besides barracuda? Excuse me. What else besides barracuda? Yak, timber yak. Bueno, amiguitos, aquí tenemos mi barracudita. Está sucio, la chinga es todo. Bueno, lo limpio luego. Nada, llevamos. Ya está toda tiesa. A tirarle un poquito de agua. Bueno, señores. Ahí empezamos acá. Vamos a sacar un filetito a la barba. Kudesham. No sé si está bien donde le estoy cortando, pero vamos a sacarle un filetais para el cevichais. Okay, vamos a estamos acá haciendo el filetear. Vamos a ver, tampoco la escama para seguir el filete. Okay. Hacemos acá. Hay que buscarle acá donde está el hueso. Bueno, acá con práctica ya le metemos acá. Lo metemos acá. De hecho, ahí evitamos el hueso de la panza. Ok. Acá, aquí creo que sí vamos a agarrar un poquito de hueso de la panza. Okay. Aquí es el hueso de la panza. Buen filetazo estamos sacando. Okay, vamos a cortarle acá. De aquí vamos a cortarle acá. Okay. Sacamos el primer filetais. Como ven, todo el huesito acá, mira, hasta de la panza se quedó acá. De hecho, no toqué, bueno, sí toqué un poquito de las tripas, pero ahí se quedó acá. Eso, esto es la onda, y aquí no tiene huesos de la panza. Y ya después vamos a quitar unos huesitos para seguir el cevichais. El otro lado, le quitamos un poquito de escamas para. Como estoy derecho, vamos a buscar acá. A base del espinazo. Acá. Y aquí siempre tratando de topar el hueso. Le pasamos acá. Ahí seguimos el filete. Quitamos los huesos. Ya tenemos los filetitos acá. Vamos a ver si aprendí. Vamos a sacar el filete. A ver, de este lado le ponemos un poquito así. Tiene que tener filo el filete. A ver, vamos a ver cómo sale. A ver si sale el filetais.
una... Bueno, no sé. En otro video les voy a explicar más o menos cómo, pero creo que se está haciendo bien. Bueno, ahí está acá todo el filete, el... la escama. Y creo que sí salió bien. Bueno, sí salió bien. Ok, vamos a hacer con el otro. Le ponemos... Para mí se me hace más fácil de este lado, del lado de la cola. Ok, le damos acá. Y vamos a tratar que se vaya pegado al filete. Hay que tener un poquito de tacto. Si no cortas lo que es la piel. Ya salió. ¡Listo! Bueno, ahorita les enseño. Bueno, ahorita vamos a ir al siguiente punto donde vamos a hacer el ceviche. Bueno, seguimos en el siguiente paso. Vamos a hacer el cevichais. Bueno, en esta ocasión aquí, esto lo negrito se lo quito porque la verdad de lo personal no... No, no siento que afecte. Aquí hay unos huesitos, acá. Esto sí hay que... Esto sí hay que cortarlo. Tal vez me excedí, fue demasiado, pero la verdad no voy a estar... A ver, ahí metes el dedo, ¿no? Ya no queda. No voy a estar checando si tiene mucho o poco. Chinga, aquí no lo siento. Ah, es de poder, ahí está acá. Está acá. Ahí se siente. Bueno. No es el mejor. Filetaje que he sacado, pero ahí lo teníamos. Es una barbacudita de creo que kilos 700. Bueno, ahí tenemos el filetaje. No sé por qué queda así medio corto, pero vamos a hacer uno. Un poquito grueso. Vamos a ir cortando. Y recuerdo que eso es estilo isla mujeres, porque hay muchas formas de hacer ceviche. Hay el ceviche peruano, es muy riquísimo. Ceviche de otros lugares, o sea, pero este que les voy a compartir es el ceviche que nosotros acostumbramos en la isla, ¿okay? Yo sé que mucha gente va a decir, es que no seas así, no seas así, pero soy yo, nací en la isla, isla mujeres, afortunado de estar en la isla, y pues de aquí ha grabado estas gastronomías. Como yo digo, todas se respetan. Yo sé que hay mucho ahí están los huesitos, que no veo bien los huesos. Sí, ahí está acá. Ah, ya los agarré. La gastronomía de Madrid es muy rica. O muchos van a decir, es que no sé si, pero se respeta porque, o sea, cada lugar hace diferentes las cosas. Tal vez van a decir, está muy grande los pedazos o algo. Pero es mi receta, si quieren, vayan y pesquen su pescado y hagan su ceviche. Ahí vamos. No, le calculo más o menos como que un kilo de menos de un kilo, como unos 800 gramos de filete, vamos a hacer. No, sí, como un kilo. Sí, porque pesaba un kilo 700, la verdad. De hecho, no pesa mucho la chola. Sí, como un kilo. Vamos a ver. Vamos acá y ya ahí les muestro. Ok, siguen los tomates. Hay que cortarles el culito porque eso no se come. De un lado. Es fácil, lo hacemos acá y le ponemos acá para para cortarlo rápido. Aquí le seguimos. No se corta. Tiene que ser filoso el cuchillo, si no, no va a salir bien. Tomatito. Aquí voló. Le cortamos en la mitad. Y uno, dos, tres, y lo que tenga que hacer. Recortamos.
Si no sabes cortar verduras, no, ni lo hagas, porque te vas a cortar. A mí como me gusta hacer, me gusta un poco la gastronomía, pues es, a veces me corto. Okay, tenemos acá uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y déjame un momento, algo importante. Why the beer? Eso es muy importante para el que está haciendo una comida, porque se puede cansar, se puede necesita un poquito se puede deshidratar, y esto es muy importante para el que está cocinando. Salud. Una deshidratación, ya no se va a comer este cevichais. Se enferma el cocinero, ya valió mal el ceviche. Hay que cuidar mucho al cocinero, hay que tener mucho cuidado. Si no se deshidrate siempre su cervecita. Y un buen cuchillo filo 6. Bueno, ya le pusimos dos tomatais. Se me hace que va faltando más, pero solo me estoy mostrando para que más o menos se dé una idea. Yo lo pongo allá en esto para que se esté filtrando. ¡Ah! Ya la oí. Bueno, hay que dejar el limón. Bueno, después de mi burrada ya me acordé del limón. Echar un poquito de limón y que se cueza. Ahí está. Ahí está el tomate, pero mayormente, o sea, preferiblemente es que primero sea el pescadito y el limón que se cueza, pero ya como la oye, muy importante que sea con la mano, exprimirla bien lavadita la mano, tradicional, porque si no con el exprimidor como que no sale bien el jugar. Ok, le ponemos un poquito más este jugo, para que tenga jugo el limón, y con la punta del limón, desde el limón del cuchillo, damos vuelta y echamos un poquito de lo que sobró, la sal y la pimienta de último. Vamos a dejarlo así que se cueza, y si va a faltar un poquito de tomate, muy poquito de tomate. Vamos a ir al siguiente paso. Bueno, sigue la cebollita. Ok, ya, bueno, me adelanté, la corté. Vamos a hacerle rayitas acá. Rayitas acá. Acá porque ouch, se salió. Y aquí vamos a. Y ahí salen los cuadritos. Aquí lo acostamos. Y listo. Cebollita. Ok. Vamos a revolverlo un poquito. Ya está curtido el ceviche. Bueno, pues tomate se lo vamos a deber porque ya no hay más tomate. Echamos cebolla. Bueno, ya se comió la cebolla. Le voy a meter media cebolla más. Aquí viene el cilantro. Ok, ahí seguimos. Bueno, sigue el cilantrais. Vamos a poner el cilantrito, tratar de cortarlo así de poquitos. Listo. Nomás es un poquito acá. Y voy a volver. Voy a volver. Viene lo más peligroso. El chilais. Si le voy a cortar el picante, no, si van al baño, no se vayan a agarrar sus cositas, porque
se van a súper enchilar. La verdad, huele y hoy contra huele. Como les comento, vamos a grabar el otro cuchillito. Pegamos. Pegamos. Bueno, yo sí pico el picantito. Hay muchas personas que a lo mejor tienen su técnica, pero yo. Tiene que estar muy filoso el cuchillo. Los pez, lo pegas. Es tan filoso el cuchillo. Pero como les le comento, yo por ejemplo, ahorita ya agarré el picante, no voy a ir al baño y se agarra en algún lugarcito. ¡Pum! Que les va a dar un picor. Cabrón. Ay, se me ha desmayado. Bueno, ya tenemos el picante. Vamos a echárselo. Eso es lo principal. Vamos a girarlo. Dale vuelta. Para que se dé saborcillo. Así. Y dejamos que se siga curtiendo con el limón. Ahí está acá. Siguiente paso, la salecita. Esa es a gusto de la gente, porque hay gente que le gusta con mucha poca sal. No sale nada de esta madre. Vamos a poner mejor un poquito de la aquí directamente. Vamos a darle una cucharadita y un poquito más. Ya ahí es suficiente. De hecho, ya está bien para secar. Dale. No pierdas el vino. Si lo pierdes, pierdes el camino. Estoy como lo. Bueno, ponemos un poquito de pimienta. Y estoy como los huevos cartón. Hay que poner un poco de cerveza para que está cocinando, ¿eh? Porque si no, no va a salir bueno. Salud. Salud. Bueno, le giramos. Ya casi está listo esto, ¿eh? Es estilo isleñito, estilo isla mujeres, estilo local. Porque como yo les estaba comentando, hay lugares, por ejemplo, en Perú, que es muy conocido el ceviche. Ahorita está muy de moda el aguachile, pero nada que ver con el aguachile. Ya es algo muy sencillo, pero muy rígido con tostaditas. Y un toque extra es de ese aceitito. Es un aderezo. Si no tienen de ese, le pueden poner aceite de oliva. Es un aderezo extra. Muchos le echan mucho o poco, pero es a mi gusto. O a gusto de las personas. Ok. Igual, giramos. Bueno, aquí ya terminamos. Vamos a servir un poquito acá. Vamos a ir por la degustación. Pero un buen cevichito. Tal vez sí le hizo falta un poquito de cebolla, tomate, pero que había en el refri. Vamos a poner un poquito de aguacate. Adornar. Un poquito de aguacate. Cortamos. Y lo abrimos así. ¿Ok? Ya lo tenemos presentado. Ahorita vamos a llevárselo a una decantadora para ver cómo estuvo. Ahí mamá, porfa. Pueblo, ahí están las tostaditas, pueblo. A ver cómo estuvo. Con el cevicho del aguacate. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo está? Riquísimo, ok. Bueno, recomiéndonos, si quieren ver más contenido, suscríbanse al canal de Isleñito JA, comenten, denle like, compartan.
si la vida es dar limones, haga una margarita de limón. Si la vida es un pescadito, haga un ceviche. Exactamente, como dice mi mamá. Riquísimo. Tiene, ahí se ve. Nos vemos en el próximo video. Adiós.